Nunca entres al metro de Brookhaven a las 3 de la mañana. Van a pasar muchas locuras, así que espero que hayáis todos muy preparados. Bienvenidos de nuevo aquí a Brookhaven. Estamos aquí en mi casa, acaba de empezar el día de hoy. Y como veis aquí, hace un día increíble en esta nuestra ciudad. Así que bueno, hoy tenemos una cosa muy especial. Vamos a ir al metro de Brookhaven a las 3 de la mañana a ver qué encontramos. Bueno, hoy iremos, como veis ahora mismo, iremos por la mañana. Espérate, acabo de ver un fantasma. Espera, yo lo acabo de ver. Espero que vosotros también. Yo no soy ningún loco, os juro que lo he visto. Bueno chicos, como digo, es por la mañana y vamos a empezar el día yendo al metro, investigando un poco qué tal es el metro por la mañana. Y luego ya iremos cuando sea de noche, cuando sean las 3 de la mañana. Así que vamos a ir para allí, pillamos nuestra super bici. Y esperad, antes de ir al metro, estamos viendo fantasmas y no son las 3 de la mañana aún, Vale, lo he visto por aquí en esta casa. Bueno, da igual, vamos mejor a lo nuestro. Espero que el fantasma no venga a por nosotros. Vale, aquí tenemos el metro. Tenemos la parada Crown Point, ¿vale? La tenemos por aquí. Y vamos a entrar ahora mismo. Iremos por las distintas paradas investigando y viendo qué traman o qué tienen de especial a cada una. Vamos a entrar. Ah, vale, espérate, que tenemos aquí a un trabajador. Hola, buenas, ¿qué tal? No sabía que había algún trabajador aquí en el metro, pero bueno, a ver, necesito un ticket, ¿vale? Así que dime cuánto cuesta. A ver, dice que cuesta 5 dólares, ¿vale? Pues nada, aquí lo tienes, toma, ¿vale? Se lo damos. Y chicos, ya estamos listos con este ticket que nos va a dar. Espérate. Nos ha dado el ticket para ir en avión. A ver, entonces yo con esto puedo ir igualmente. Este es de avión, puede pasar. Ah, bueno, por otros pasamos igual. Vale, ya estamos en el metro, en la parada de Crown Point. Vale, aquí tenemos una zona para esconderse. No está nada mal. La verdad es que lo del metro está muy bien pensado. Vale, ya nos estamos moviendo. Perfecto, perfecto. Aquí está el maquinista para tontos. Sí, 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 ya estoy por aquí. Vale, vamos a irnos a la primera parada, que es esta del pájaro. Vale, vamos a darle. Vale, creo que se llama Black Hawk, así que le damos y vamos a dar una vueltecita por aquí. ¿Por qué me está siguiendo el tipo? Bueno, vamos a salir aquí de esta parada de metro. Vale, me está siguiendo el trabajador, no sé por qué. Vale, esto es bastante extraño. Bueno, salimos, vale. Esta es una parada que te saca aquí delante de la escuela, vale, no está nada mal. Espérate, que me sigue espiando, está ahí con unos binoculares, con unos prismáticos. Pero bueno, y eso, vale, vale. Mucho cuidado, espero que no sea nadie extraño. Vale, se está yendo, perfecto. Se está yendo después de espiarme un buen rato. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Vamos a seguir yendo por las paradas. Vale, nos toca ahora la parada del centro, vale, Downtown, es decir, el centro de la ciudad. Así que vamos a ir para allí. Míralo, lo tenemos aquí. Eres muy pesado, y bueno, aquí tengo el ticket. Vale, vamos a entrar. Y ahora nos dirigimos, como digo, al centro del mapa, espero que no me siga. Así que bueno, vamos a darle. La verdad es que con esto vas muy rápido por todas las zonas del mapa, está muy bien. Vale, aquí estamos y aquí está otra vez él, pero bueno. Tremendo pesado. Vale, estamos aquí en la parada del centro. Sigue siendo muy de mañana, así que chicos, tenemos que estar por el metro hasta que se haga de noche, hasta que sean las 3 de la mañana. Y el tipo sigue siguiéndome. No para, menudo pesado. Vale, voy a sentarme por aquí un buen rato. Vale, ha pasado un rato, así que voy a entrar ahora mismo y vamos a ir rápidamente al bosque, vale, a la última parada. Genial, vamos rápido, rápido, rápido. Cárgate, vale, rápido, corre Loki, corre. Si no, miras, no está. Y si te giras, pues seguramente aparezca. Bueno, creo que no he perdido. Vale, vale. Pues mira, te voy a dedicar este baile por aquí. Vale, sí que está aquí. Sí que está aquí. No para de seguirme. Pero ¿quién será este tipo? A ver, me voy a esconder aquí dentro del árbol. Vale, perfecto. Aquí nos podemos esconder y seguro que no sabe dónde estamos. Vale, encima pregunta, ¿dónde estás? Me está buscando, pero no entiendo por qué. La verdad es que me da bastante miedo este tipo. Pero bueno, por ahí se está yendo ya. Así que genial, lo hemos despistado. Vámonos súper rápido. Que sigan pasando las horas. Vamos a entrar de nuevo aquí al metro. Espero que no esté el trabajador súper pesado. Quiero analizar un poco más este metro, estas paradas. Vamos a entrar, vale, espérate.
que tenemos aquí una persona pobre. Bueno, pues está aquí pidiendo dinero. Me da dinero, bueno, vale, se lo vamos a dar. Toma, aquí tienes un poquito de dinero. Claro, pues nosotros somos unas buenas personas y se lo damos. Vale, genial. Ahora sí que sí, nos vamos a ir. Vamos a ir a la parada de la Crown Point, ¿vale? Donde ha empezado el vídeo de hoy. Vale, vamos a salir. Genial, genial. Vale, al menos el pobre no me sigue como el anterior tipo. Vale, tenemos aquí al trabajador de recoger basura y es un dinosaurio. Vale, pues cosas normales que pasan en este juego. Bueno, ya ha pasado un rato. Vamos a entrar y... Espérate, que está el mismo tipo pidiendo dinero y ahora está como mejor cambiado, es decir, que ha utilizado mi dinero. Vale, vale, bueno, nosotros nos vamos a sentar. Vale, nos está siguiendo. ¿En serio me sigues pidiendo dinero? ¿Que ya me donas? A ver, que ya te levantes, no te acuerdas de mí. En serio, dame dinero, vale, vale. Le vamos a dar un poquito más, vale, para que no se enfade. Vale, ya le hemos dado, nos vamos. Y ahora estamos en esta parte de la ciudad. Estamos en el lago. Vale, chicos, la verdad es que esto me resulta bastante extraño. Ahora le hemos dado y... ¿Debería vestirse de rico? No sé, cada vez que le demos se vestirá, no lo sé, vamos a comprobarlo, porque es un poco extraño. A ver, entramos aquí a la parada de metro. ¿Cómo lo sabía? Ahí tenemos al pana y sigue pidiendo dinero. A ver, compañero, que ya te he dado demasiado. No entiendo nada. Así que nada, yo me voy corriendo. Otra vez nos vamos al centro del mapa. Lo hemos hecho rico, lo hemos visto pobre, después con un poco más de dinero y después súper rico. Ha pasado de pobre a rico en este vídeo. Vale, vale, creo que no viene, así que perfecto. Vale, sí que viene. Corre lo que corre. Vámonos corriendo. Y chicos, ya queda muy poco para que sean las 3 de la mañana. Vale, ya es de noche, pero no es todavía las 3 de la mañana, así que hay que esperar un poquito. Vale, vamos a entrar. Vale, que no esté ni el trabajador ni el rico pesado, por favor. Vale, genial, aquí estaremos. Vale, ha entrado una policía y ha entrado otra chica pobre que si quiere que adopte. No, lo siento, hoy no adopto a nadie. Vale, vamos a ir a esta zona. Vale, y os voy a mostrar aquí un secreto que hay en el metro que está por aquí. Vale, ahora os lo muestro. Espérate, que viene la policía. A ver, hola policía, ¿qué tal? Sí, estás arrestado. A ver, ¿por qué? Si no he hecho nada. A ver, solo me he colado. Ah, bueno, es verdad, he usado el metro y no he pagado ese ticket. Vale, entonces, ¿en serio me vas a detener por eso? Vale, sí, te voy a decir que hoy es gratis. A ver si cuela. A ver, no pagaste, vale, hoy es gratis, así que me marcho. ¿Qué es, que soy tonta o qué? Vale, chicos, no cuela. Me va a detener, en serio. Aquí estamos detenidos. El otro día en Brujeven también me detuvieron. Y ahora también, madre mía, qué mala suerte. Pero bueno, al menos tiene un cochazo, es premium y tiene tremendo cochazo. Vale, aquí estamos en la comisaría. Estos son los fugitivos más buscados, una persona rosa y una persona muy fachera. Y nosotros nos han pillado por colarnos en el metro, así que nada, aquí estaremos en mi celda, bienvenido a la cárcel, sí, sí, aquí estaremos. Muy bien, ahora cuando te vayas nos vamos a ir y nos vamos a escapar, porque tenemos una misión muy importante, tenemos una misión muy especial. Es ir al metro a las 3 de la mañana. Vale, nos escapamos por aquí, no se da cuenta, perfecto. Hasta luego, que te vaya muy bien. Vale, corre lo que corre y espérate que se haga tarde. Vale, chicos, vamos aquí a por un lado. Mirad qué hora es, son casi las 2 de la mañana. Ahora a las 2 de la mañana y vamos a esperar, porque queda nada para que sean las 3. Vamos pillando un helado, vamos haciendo un poco de tiempo. Ha llegado el momento que estabais esperando todos. Ha llegado las 3 de la mañana y vamos a ir ya rumbo al metro, ¿vale? Están pasando un poco de cosas raras, sinceramente, aquí. Pues durante todo este vídeo, gente que me espiaba, un pobre que se ha convertido rico, me han detenido. Entonces ahora es el momento entre aquí, el metro y yo y el metro. Vamos a entrar, son ahora mismo las 3 de la mañana juntas. Vale, no tiene que por qué pasar nada, solo entraremos y será igual que antes. Nada, ¿veis? No hay nadie, así que podemos estar tranquilamente por aquí. Vamos a entrar a esta zona, ¿veis? No hay nadie escondido, así que genial, hemos conseguido salir. Espérate, acabo de ver una persona bastante extraña. Vale, eso no me gusta, eso me gusta. Estoy solo en mi servidor, vale.
vale, no hay nadie más. Vamos, corre, Loki, corre. Vamos a teletransportarnos aquí a la zona del lago Madison. Vale, estoy en mi servidor privado. ¿Y por qué hay alguien aquí persiguiéndome? Vale, esto me da bastante miedo. Vale, viene, viene, viene. Es un monstruo con ojos rojos, calvo, me da mucho miedo. Vale, corre, si no, mira, no está. Vale, estamos aquí, justamente en una zona de noche, en una zona donde aparecen cosas raras. Vale, vamos a entrar aquí y nos vamos a esconder en esta zona que hay aquí, aquí arriba. Vale, esperaremos un poco y cuando haya pasado un rato nos volveremos a salir, porque no me fío. Vale, creo que ha pasado suficiente tiempo. Vale, chicos, no veo al monstruo. Y como vais a ver, como veis aquí, estoy solo en mi servidor privado, que no había nadie más. A las 3 de la mañana pasan cosas muy raras en ese metro. Ya lo hemos visto, bueno, han pasado cosas muy raras en todo el vídeo. Me voy a salir mejor y vamos a dejar el vídeo por aquí. Espero que os haya encantado. Si queréis más vídeos como estos, suscríbete al canal, botón suscribirse para formar parte del Team Loki. Si no estás, muchas gracias. Y si no, ¿a qué esperas? Porque se vienen muchas locuras y mucho contenido aquí en el canal. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.